Y hemos encontrado que estas herramientas como el podcast o el podcast son una herramienta que llega con facilidad, que hoy estamos habituados a ellas y que nos ayudan a mantener esa línea sobre la que ADM quiere ir, la innovación constante, la apertura a la tecnología y llevar a una porcicultura mexicana a una porcicultura moderna. ADM presentó su podcast, un espacio en formato de audio con este juego de palabras entre pork y podcast, para abrir la conversación con especialistas, productores, líderes de opinión y nutricionistas del sector porcícola. En algunas ocasiones vamos a hablar sobre nuevas tecnologías, aditivos que están llegando al mercado. Vamos a platicar también sobre temas de precios del cerdo en pie, precios en granos, las oportunidades que vemos nosotros para que el porcicultor siga trascendiendo. Aprovechamos para conversar con Arturo García, gerente de desarrollo de negocios en ADM, quien nos detalló uno de los objetivos de esta propuesta informativa. Queremos realmente que sea un proyecto diverso y en donde busquemos la unión en una porcicultura que ha estado muy retada los últimos 2 años y que sabemos que este tipo de esfuerzos que podamos hacer para mantener la unión nos van a fortalecer. Y el formato es una charla casual en donde abordaremos 2 o 3 puntos de una manera un tanto informal, pero siempre entendiendo que las personalidades que van a estar dominan el tema. Son expertos en ello y pues van a compartir algunas frases, algunos consejos de lo que les toca vivir día a día dentro de sus roles dentro de la porcicultura. Este podcast de aporte, de valor, información y liderazgo llega en un momento crucial dentro de la actividad porcícola en México. Esta actividad creemos que la podemos defender entre todos, haciendo sinergias porcicultores con la gente que estamos en la industria. Y sabemos también que nuestro mercado es diverso, que podemos dotar de soluciones para los grandes productores que están enfocados en la exportación. Finalmente, y ya con un par de episodios disponibles en Spotify, en ADM lanzaron una muy especial invitación para que todos los jueves últimos de mes estén pendientes de sus redes y canales de comunicación para ir descubriendo juntos el podcast del mes. Ese sería nuestro mensaje. Y bueno, ADM es una empresa dedicada a la innovación y nos gusta escuchar también a nuestros clientes. Esperamos este proyecto sea de su interés y lo que buscamos, insisto, es encontrar respuestas y soluciones a base de la innovación para hacer más rentables sus unidades de negocio. Eso es todo.